Buenos días. ¿Cómo vamos? Oye, este teléfono se ve como más para acá, ¿no? Tengo que echarme yo más para acá. Es. Aquí. Es que yo quería echarme para acá. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Oigan, aquí en el cuarto metida, acomodando esta vaina. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? No me le des todo eso, por favor. Gracias. Y ahí están mis canas, vean. ¿Cómo vamos? ¿Sí me escuchan bien? ¡Ay, qué rico! Gracias por estar aquí. Oigan, tengo que echar este teléfono. Yo siempre con mi cuento de que nunca me acomodo. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo van todas? Vamos a saludar a ver quiénes están. Están. Oye, espérense que esta vaina me quedó para allá. Que estoy tratando de ponerme luz, pero la mejor luz sería de acá. Sí, ¿verdad? ¿Se ve mejor así? ¿Ahí mejor? ¿Más luz? ¿Sí? Oye, yo soy una inexperta en esta vaina, ustedes lo saben. ¿Así está bien? ¿Sí? Bien, vamos a... Es que me traje el computador de todos modos, pero no lo voy a usar. Voy a colocar esta luz blanca porque... Esta luz... Sí, se ve bien, ¿verdad? Gracias, qué lindas, divinuras. Vamos a ver. Luz Elena Vélez. Isabela, por favor, ciérrame la puerta. O sea, arreglada de aquí para acá. Lo voy a mostrar. Vean, vean el look. No, estoy sin zapatos y sin nada. Usted no. Vaya para allá. No. Oigan, miren. Vamos, vamos. Ah, vamos. Vamos para allá. Ven, corre, ven. Ven con mamá. Ven. Vamos. Cuidado, te llevas esa lámpara. Vamos. Ven, vamos. Venga. Amor. Te apuro para que me llame la Julia, que no me deja. Ya le dije a Isabela. Ya va a salir, espéralo ahí. Espéralo ahí, espéralo ahí. Ya va a salir, espéralo aquí, sí. Quédate tú ahí, Luis. Si te quedas afuera, no entras. Estoy trabajando. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. ¿Qué más? No, señor. Oigan, yo aquí tengo que estar en un ajetreo todo el tiempo. Díganme si no. ¿Cómo vamos? Ahora sí, vamos a hablar en serio. Sentarme por aquí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Gracias, gracias. Me pinté los labios para verme diferente. Bien, ¿será que ya no va a llegar más gente para que empecemos a hablar en serio? Gracias, Brígida. Adi, muchísimas gracias, mi vida. Con la boquita pintada. Boquita pintada. ¿Qué tal? Con boquita pintada y todo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué voy a hacer con ustedes que me quieren tanto? Eso es puro amor que me tienen. Margarita González, Adi López, Josefina Gabriel, Merce Quesada, Rosa Peñalosa, Brígida, Chantal, Moni Estorino, mi reina, Anita Vela, Sandrita Hernández, ¿cómo van? Bueno, es que siempre ando como loca, entonces cuando me arreglo me veo, ajá, un poquito diferente.
Gracias, Jimenata. Gracias. Bien, vamos a empezar a hablar, ¿listo? Ayer me corté el cabello. Se los iba a mostrar. Ayer me lo corté. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Ayer me lo corté bastante. Tenía las puntas muy feas. Y me lo corté. Se me había olvidado contarles. Me corté mi cabellito. Sí. Bien. Sí, ahí va. Ahí lo estoy tratando de cuidar bastante. Lo que pasa es que el sudor es inevitable que nos vuelva el cabello un desastre. O sea, cuando entrenamos es casi que imposible que mantengamos este cabello, o sea, mañana como carne mechada. ¿Listo? Carmen Montaño, saludos hasta Ecuador. Daya Ramírez me dice, Deyleme, se me fue. Vamos a ver, ¿cómo estás, hermosa? Hace un año entreno contigo y hace 2 días me enteré que estaba embarazada. ¿Qué me recomiendo? Te recomiendo que sigas las indicaciones de tu ginecólogo. Todos los embarazos no son iguales y es él quien te va a dar las indicaciones pertinentes. ¿Listo? Bien, vamos a empezar a hablar, ¿listo? Porque después se nos va y se nos va el tiempo. Bueno, ustedes saben que hay un dicho que dice que uno propone y Dios dispone. Bien, exactamente así fue. Yo tenía todo muy bien planificado en mi cuaderno. Rutina para el domingo. Yo dije, empezamos a entrenar domingo. Les grabo el video el sábado, les informo, pero lamentablemente ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Primero me fui a arreglar el cabello, tuve que hacer unas vueltas, mi hija también se estaba arreglando el cabello y se nos fue gran parte de la mañana. Luego tenía que ir a hacer unos mandados y en los mandados me demoré más de lo que tenía que demorarme. Total, yo llegué a mi casa a las 6 de la tarde, no había almorzado porque no me gusta comer nada en la calle por la situación en la que estamos, no me quité el tapaboca en todo el día, ando con una alergia terrible, llegué tarde. No tenía ganas de grabarle video y le dije a mi marido, mañana no voy a entrenar. Y digo, mañana no voy a entrenar, me la voy a tomar con calma. Las cosas no salieron como yo las tenía planificadas y eso no quiere decir que esté mal. Simplemente me disculpo porque se me salió el asunto de las manos y no pude cumplirles lo que les había prometido. Muchas veces pasa eso, no podemos cumplir con lo que nos comprometemos. Pero eso es algo absolutamente normal, es parte de la vida. Bien, la idea era empezar a entrenar hoy, ya yo lo tenía planificado. Íbamos a entrar hoy con rutina de piernas y bueno, definitivamente no se pudo. Vean, yo me levanté a las 6 de la mañana, estaba en pie, pero desde las 5 tenía el ojo pelado pensando que tengo un montón de cosas de trabajo, pero de mi trabajo de abogada que cumplir y... Estaba pensando. O sea, más de uno nos pasa eso. Preocupación por las cosas con las que tenemos que cumplir. Y me levanté, me tomé el tinto, desayuno, póngale a hacer cosas que tiene que hacer. Ahora me tocó salir a hacer un mandado. Cuando veo el reloj, uy, 10 y 25, yo me tengo que ir para mi casa porque tengo que ir a transmitir. Vean, me vine para mi casa, me quité la ropa que tenía, me puse esto más cómodo y aquí estoy. ¿Listo? Así ha estado el corre-corre. Bien. Definitivamente no pudimos empezar a entrenar hoy. Yo les dije que no entrenaran ayer porque empezábamos hoy, pero bueno. Un traspiés que a cualquiera le puede pasar. No pudimos empezar a entrenar hoy, pero mañana vamos. Ahora, ¿cuál va a ser el cambio? Yo quería... Este video yo no lo quería en vivo. Yo lo quería editado, grabado para yo poderle colocar un cuadro con los días, pero no importa, yo la imagen se la voy a hacer y se la voy a compartir. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar? Atenta nota, si tienen cuaderno, por favor anoten. Si tienen un cuaderno, siempre deberían tener un cuaderno. Si tienen un cuaderno, por favor anoten. ¿Cómo vamos a entrenar? Vamos a empezar mañana, que es 21, ¿listo? Empezamos mañana. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Recuerdan que yo les había dicho, como vamos a empezar domingo, yo no voy a entrenar 24. O sea, yo quería correr el domingo para no entrenar 24. Pero como no pudimos entrenar hoy 20, pues vamos a entrenar hasta 24. Entonces nos vamos
lunes 21, martes 22, miércoles 23 y jueves 24. ¿Listo? Vamos a entrenar los 4 días. ¿Va? 21, 22, 23 y 24. 25 y 26 vamos a descansar. Y arrancamos 27. ¿Listo? Entonces arrancamos 27, 28, 29 y 30. Nuevamente vamos a entrenar 4 días, que van a ser 4 días intensos antes de fin de año. ¿Listo? Entonces, vamos. Ese es el cronograma de entrenamientos que vamos a seguir. Los días de semana vamos a estar en horario normal. ¿Listo? El domingo, porque vamos a empezar domingo, si no estoy mal. Ay, jue madre, no tengo un calendario aquí a la mano. Ustedes pueden creer. Déjenme un momentito y me busco un calendario. ¿Listo? Espérenme. No se me vaya. Voy a traerme un calendario porque con calendario en mano se ve mejor el azul. Bien, aquí tengo el calendario. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! Julián, bájate. Hágame el favor y se van a dormir los dos. Oiga, es que mi esposo se está bañando y no... Isabela, ¿por qué no me ayudas con Julián? Deme un segundito. Ya tengo calendario en mano. Vamos a hacerlo con un calendario. Bien. Vamos a ver si pueden verme el calendario. Aquí tengo el calendario de diciembre, ¿listo? Hoy es 20 de diciembre, no pudimos entrenar 20 de diciembre. Entonces vamos a entrenar 21, 22, 23 y 24, ¿listo? Vamos a descansar 25 y 26, ¿listo? ¿Por qué? Porque no sé cómo voy a estar el 26. Entonces no me quiero comprometer en decirles si vamos a tener en vivo cuando no sé si vaya a estar con mi familia este día. ¿Listo? Entonces no me quiero comprometer el 26 por eso. Pero sí me comprometo el domingo 27, que ya es un compromiso. 27, 28, 29 y 30. ¿Listo? No me comprometo el 31 porque todavía no sé. ¿Listo? Pero si yo puedo entrenar el 31 o el 26, yo les voy a avisar. Lo otro es, si no puede haber en vivo 26 y 31, probablemente puedan tener un video que saquen rapidito, porque recuerden que las rutinas de esta última fase del año son rutinas más cortas. Entonces, podría dejarles un video grabado, pero si yo puedo hacer en vivo, pues yo les voy a avisar que hay en vivo. ¿Listo? Esa sería la programación de estas 2 semanas que vamos a tener de trabajo. No sé qué les parece, no sé qué piensan. No, Julián, no, ay, Dios mío. Vete para allá, mi amor, ves que estoy trabajando. Corre, ¿ves? Corre, ¿ves? ¿Ves mi vida, ves? Bueno, esta es mi vida. ¿Ves, mi amor? ¿Ves? Corre. Vaya. Que no me deja trabajar. ¿Ves, mi amor? ¿Ves? ¿Ves? Corre para allá, ¿ves? No, 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 Felipito. No se me suba aquí a la cama porque estoy trabajando. Venga, Juli. Venga. Venga. ¿Ya le diste zanahoria, mi amor? ¡Corre! ¡Corre, zanahoria! Ahora que la... Así voy a cerrar la puerta, me voy a quedar sola aquí. ¿Me los entretienes ahí, mi amor? Porfa. Oigan, no es fácil, no es fácil. De verdad que yo
A veces me da mucha risa las situaciones mías porque yo veo que hay gente que tiene sus en vivos y programa y el escenario y las luces, todo perfecto. Y yo siempre ando a lo loco en esto, siempre ando a lo loco. Bien, hablamos de la parte de cómo vamos a entrenar estas dos últimas semanas del año. Muy bien, el año finaliza jueves 31. ¿Listo? Ahora, yo a partir del 31 me tomo el descanso. Bien, hay un video donde yo les hablo del descanso. No solamente del descanso interserie. ¡Ay, Lucy! Mi vida, Lucy nos acaba de regalar 20 pesitos mexicanos. Gracias, mi reina. Estoy juntando para comprarme el regalo. Ya ustedes saben qué es lo que quiero abonar. Gracias, Lucy. Mi vida. Bien. Yo descanso a partir del 31. Me voy con descanso, ya les voy a decir. Entonces, aquí tengo el del 2021, ya vean. Calendario 2021. Bien, me voy con descanso hasta el día domingo 10 de enero. Regresamos en vivo el lunes 11 de enero con el favor y la bendición de Dios. Entonces, ustedes deciden si se toman ese descanso. Si ustedes han venido entrenando bien todo el año, yo de verdad que les aconsejo que se tomen los mismos días de descanso que me tomo yo. El cuerpo necesita descansar. ¿Listo? El cuerpo necesita descansar. El cuerpo, los músculos necesitan recuperarse. Entonces, yo les aconsejo el descanso. El descanso no es solamente importante cuando planificamos una rutina, o sea, un descanso interseries o interejercicios si estamos trabajando algunos intervalos. También es importante el descanso que uno se da a un plazo más largo para hacer una recuperación más óptima de un trabajo que se ha venido cumpliendo durante largo tiempo. Yo les recomiendo de verdad que se tomen ese descanso de unos días más. Pero ya es decisión de ustedes. ¿Qué nos ayuda a evitar el descanso? Bueno, yo les debo un video sobre eso. Yo tengo uno, pero les voy a grabar uno actualizado. Nos ayuda en la recuperación muscular, nos ayuda en la relajación, nos ayuda a evitar lesiones, a evitar sobreentrenamientos que pueden redundar en lesiones. Entonces, el descanso es súper importante. ¿Listo? Bien. Estoy hablando de la gente que venimos en vivo. La gente que está con calendario, ustedes no tienen ningún problema. Ustedes van a tener su calendario de enero. ¿Listo? El calendario de enero, yo les anticipo a los que trabajan con calendario, que viene igual. Vienen dos calendarios diferentes. Viene uno más rápido y uno más, por más segmentación muscular. Ustedes deciden si... ¡Ay, Rosa! Oiga, me están sorprendiendo con estos regalitos. Miren, no lo puedo creer. Rosa nos acaba de regalar 30 pesos. ¿300 pesos mexicanos? ¿Sí, Rosa? ¿Así es? ¡Ay, Dios! Gracias, Rosa. Gracias. Yo esta mañana estaba viendo mi teléfono, viendo mis ahorros. Yo que todavía me falta seguir ahorrando para poder sacar el otro teléfono para las transmisiones. Gracias, mi reina. Ustedes saben para qué estoy guardando eso. Bien. Hablaba de las personas que están con calendario. Las personas que están con calendario no se me tienen que preocupar de absolutamente nada porque ahí va a estar el calendario. Dos calendarios, uno por segmentación muscular, división muscular, y el otro va a cuerpo completo. Ustedes deciden si hacen uno solo o si combinan ambos calendarios. Pero eso yo se los voy a explicar en el video que lanza el calendario de enero. No se me adelanten. Así que si les preocupaba el calendario de enero, no hay por qué preocuparse, ahí va a estar. Las que vienen en vivo conmigo tienen la opción de descansar esos... ¡Ay, no! ¡Me están sorprendiendo hoy, Tere! Teresa Toledo, mi reina, nos acaba de regalar 100 pesos. ¡Oh, mexicanos! ¡Mi vida! Gracias, gracias de verdad a ustedes por tocar, por tocarse en esa forma, la sensibilidad hacia mí. De verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Ay, bien, vamos a seguir hablando antes de yo leer preguntas, listo. Bueno, eso por el lado de
de lo que es entrenamientos y de lo que es calendario en vivo, calendario. ¿Listo? Ahora, yo estoy tratando, vean, todavía no quiero decirles mucho, pero voy a tratar de cuadrar eso para la gente que está con calendario, ¿listo? Para la gente que trabaja con calendario o con retos, voy a tratar de cuadrar un reto HIIT, ¿listo? Voy a tratar, o sea, si los tiempos me permiten, voy a grabar 5 videos, 6, mentira, son 6 videos, y esos 6 videos serían un reto que les voy a regalar, ¿va? Pero un reto quemador, ¿listo? No es un reto de aumento, es un reto quemador que lo pueden hacer durante 5 o 6 semanas o hasta 8 semanas, ¿va? Estoy trabajando en eso, denme tiempito, ¿listo? Porque, ajá, también los demás también, un regalito ahí, ¿qué les parece? Vamos a cuadrar eso, ¿listo? Bien. Ahora vamos a hablar con respecto a alimentación. Ya yo les he grabado videos, cada diciembre yo les grabo videos diciéndoles los tips que les doy para que no suban mucho de peso en Navidad. Bien, lo primero es no dejar de entrenar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sabemos, ¡ay no! Gabriela Macías nos acaba de regalar $9. Gabriela, muchísimas gracias. Mi vida, un abrazo. Lo que pasa es que aquí a través de la pantalla podemos ver las personas que hacen donaciones a través de YouTube. Las de PayPal no, porque ese es otro rollo. Pero estamos viendo las personas que nos están donando. ¡Ay, sí! Estoy emocionada porque ya voy a juntar para comprarme otro regalo. Bueno, ese regalo es para mí y para ustedes. O sea, ¿sí o no? Ese regalo es para nosotros, para toda la comunidad de Palencia Reyes. Bien. Uy, ustedes no me van a dejar hablar a mí, ve. Yo que hablo tanto y no me quieren dejar hablar. Bien, estamos hablando con respecto a alimentación. Los tips con respecto a Navidad para no subir. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Chantal Negrino nos acaba de regalar $19. Gracias, Chantal. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Oiga, qué cantidad de regalos hoy! Jiménez Michaca. Por PayPal, bueno, no he revisado por PayPal y no tengo aquí el otro teléfono. Tengo que traerme el otro teléfono. Yo se lo comunico más tarde, ¿listo? A los de PayPal que hayan llegado. Bien, entonces, mis regalos de Navidad. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con los tips. Primero es que no me dejen de entrenar, ¿listo? No es que tampoco, porque hay mucha gente que no, voy a hacer nada más solo cardio en Navidad porque el cardio es el que va a quemar. No, recordemos que entre más masa muscular tengamos, nuestro metabolismo va a estar más acelerado. Porque la masa muscular es una masa activa, ¿listo? Diferente a la grasa, eso ya yo se los he explicado en otros videos. Entonces, no vamos a hacer solo cardio, no quiero que me estén haciendo solo cardio, no. ¿Listo? O sea, solo hay que saltar y saltar y saltar y correr y correr y correr. No. O sea, si vamos a hacer unos entrenamientos que sean como el 55, como el 565, o como los últimos hechos, combinamos sentadillas, pasos, una cosa, la otra. O sea, cosas que nos muevan a nivel muscular, pero que nos hagan quemar, ¿listo? Como comúnmente se llama. Entonces, agastar esas calorías que nos estamos ingiriendo para que no se nos vaya a acumular tanto. Una cosa, ¿listo? Es normal que en enero todos nos veamos con una barriguita. Uy, uy, oye, ¿cómo? Estoy gordita. No. Si han comido demasiado, lo que sucede es que el cuerpo se inflama. Es normal que haya una inflamación en el cuerpo, que haya retención de líquidos. ¿Por qué? Porque nos hemos alimentado de una forma muy diferente a la que nos alimentamos usualmente o diariamente. Entonces, por eso es que cuando ustedes tienen un fin de semana que se portaron mal, el lunes están inflamadas. Eso es absolutamente normal, porque es que retenemos líquido. ¿Listo? El cuerpo reacciona a la cantidad de alimento que le dimos que usualmente no consumimos. ¿Listo? Eso por ahí. Así que no se me estresen por eso. Pero
No quiero de verdad que pasen todo diciembre comiendo todo lo que se les atraviesa. ¿Por qué? Porque no se vale, porque no está bien. ¿Listo? Tienen derecho a disfrutar porque ustedes saben que yo soy de las que no me restrinjo de nada. Yo todo lo disfruto, yo todo lo como, yo me tomo mis traguitos porque yo no soy hipócrita. A mí no me gusta decirles, no, yo solo tomo agua. No, 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 no. Yo me tomo mis traguitos. ¿Listo? Y yo se los muestro. Pero ¿qué pasa? Que no son cosas que debemos hacer todo el tiempo. Entonces, la invitación es, el día de Navidad, hombre, cómanse su cena con todo el gusto del mundo. ¿Qué pueden hacer ese día, el 24? Le bajan un poco a los carbohidratos en el día. ¿Listo? Así vamos a tener una baja y lo que coman en la noche no va a ser tanto exceso. No se va a constituir en tanto exceso. ¿Va? Si al día siguiente tienen un asadito, hombre, vayan, disfruten su asadito. Si les brindan una cerveza, ahora me van a decir, ay, no, pero esta vieja que yo no soy hipócrita. Si usted se quiere tomar una cerveza, tómese una cerveza. El problema es que usted se tome 30 cervezas todos los fines de semana, no. 30 cervezas el viernes, 30 el sábado, 30 el domingo, 30 el lunes. El problema son los excesos. Yo no les estoy diciendo que tomen, ¿listo? No, eso es libertad de cada quien. Es como cuando yo les digo, si ustedes quieren comer quinoa y quieren gastar plata en alimentos súper costosos, habiendo otra variedad de alimentos que son mucho más económicos y que pueden disfrutar, pues ya es asunto de cada uno. Profe, que es que a mí me gusta comerme las almendras y tengo plata, cómprese sus almendras. Profe, es que yo quiero la proteína de tarro que vale chorrocientos mil pesos de no sé quiéncito porque cómpresela. Yo no soy nadie para decirle no se la compre. Ya eso es decisión de cada uno. ¿Listo? Yo lo que les pido es que traten de equilibrar el asunto de la alimentación. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a comer todo lo que no se han comido en el año, en diciembre, ahí sí vamos a tener problemas en enero. Ay, mi Adi, muchas gracias, mi Adi. Me hizo un regalito, mi reina hermosa. Adi es de las alumnas más juiciosas que yo tengo. Mi Adi nos regaló 100 pesitos mexicanos. Mi vida, muchas gracias. Bueno, alguien que le escriba aquí a Margarita cómo se hacen las donaciones mientras yo sigo hablando, porque si no se nos va el tiempo acá. Bien. Ay, se me fue el pajarito, como dicen por ahí. Entonces, ya. Entonces, no quiero que todos los días de diciembre y los que faltan estén cargados de exceso. Ahí sí vamos a tener problemas y problemas serios. ¿Listo? Yo me alimento bien durante la semana, yo me alimento bien durante el resto de mis días. El día Navidad, yo me doy mi cena en la noche. Lo que es que el carbohidrato te engorda en la noche. No, mamita, es que el 24 es un solo día al año y yo lo disfruto. ¿Listo? No, que es que el 25, usualmente en mi familia el 25 hacemos algo, un asadito en el día, nos tomamos una cervecita. Oye, ¿cómo no me voy a disfrutar yo si estoy con mi familia el 25 en un asadito y me tomo una cervecita? Si usted no se la quiere tomar, no se las tome. ¿Listo? Nadie lo está obligando. Pero yo no soy hipócrita y yo sí las disfruto. Entonces, eso. 24 y 25 para mí son de fiesta. 26, mi alimentación vuelve a la normalidad. Porque es que ya pasó la Navidad. Entonces yo 26, 27, 28, 29 y 30, alimentación normal. Viene 31 y primero y ahí está, a donde lo yo disfruto. ¿Listo? Ya el 31 no es cena, pero siempre come uno un poquito más, cosas diferentes y yo las disfruto. Eso decirles con respecto a alimentación. Y ya viene enero y entonces ya viene otra vez la carrandanga, como decimos aquí, la carrandanga de promesas que ahora sí voy a hacer fitness, que ahora esto. Vean, no esperen que llegue enero para que ustedes tengan un objetivo o una meta. Recuerden que si ustedes lo ven como que es el tiempo en el que voy a hacer dieta, es el tiempo en el que voy a bajar, o sea, no estamos en la misma sintonía. Recordemos que esto es un camino y que es un camino de salud, de disfrute.
¿Listo? No es un camino en el que yo voy a estar obsesiva porque, ay, las rayas del abdomen, ay, las rayas del brazo, ay, que yo quiero tener las piernas como aquella de Brasil, ay, que yo quiero tener el abdomen como aquella de Venezuela. Oiga, cada uno es diferente y eso es algo que hay que aceptar. No todos los cuerpos van a dar el matiz de ese cuerpo que usted está viendo allá en las fotos, que está viendo en internet. Uno. Dos, no sabemos lo que hay detrás de esos cuerpos. Entonces, trabajen en la versión de ustedes, pero como un camino. No trabajemos como un objetivo. Que viene enero y ya entonces sí, me pongo a dieta y hago esto y hago esto y hago. Y llegó diciembre y entonces los mismos propósitos para enero. No, porque es que si ustedes tienen una conciencia de lo que es esto, va a llegar enero y ustedes no van a salir con la carrandanga de objetivos otra vez. No, ¿por qué? Porque ya ustedes tuvieron un año chévere, un año bacano, que llevaron su asunto bien equilibrado y viene enero, oye, viene enero nuevamente, yo sigo con mi vida normal. ¿Cuál es mi vida normal? Alimentarme bien, ejercitarme, disfrutar de mi familia, etcétera, etcétera. O sea, es que esto tiene que ser su rutina diaria. ¿Listo? Su rutina diaria, que haga parte de su diario vivir. No es la meta que yo llego aquí, oye, Dey Palencia, ¿tú crees que en 3 meses se me baje todo porque me voy a casar, porque tengo una fiesta? No, esa no es la idea, ¿va? La idea es que ustedes lo tomen como un camino, que no esperen que llegue enero para tomar las riendas del asunto, no. Que ustedes llegue enero, sigan, continúen, llegue amor y amistad, llegue el Día de las Madres, en fin, todas las fiestas que hay. Y pasen prácticamente sin pena ni gloria. ¿Qué sin pena ni gloria? Que las disfruten porque usted está en su estilo de vida, usted tiene sus pautas y una fiesta no va a echar por la borda lo que usted ha logrado, lo que usted ha conseguido, pero no de aquí, no, no de aquí, es de aquí. ¿Listo? Porque a mí me pueden llegar 20.000 navidades, pero yo sé que el tiempo que no es navidad, pues yo estoy en mis objetivos, que estoy en mi cuento, y que cuando llega navidad, pues yo simplemente disfruto mis buñuelos, mi natilla, mi cena navideña, mis postres, que yo no soy de postres. Eso es una ventaja que tengo sobre otras personas que les encantan los dulces. Y disfruto mis postres, mis traguitos, y listo. No ha pasado nada. ¿Verdad? Eso por ahí. Así que equilibrio, mesura y conciencia. Eso es lo que les pido. Equilibrio, mesura y conciencia. Si usted no sabe los significados, por favor, búsquelos. Equilibrio, mesura y conciencia y usted arrasa con todo. Pasa bien. Voy a tomar agua. Ya tengo sed. Bien. Viene ya el nuevo año. Ya yo me estoy adelantando al 2021. Yo de mi parte declarando ya que ese 2021 con contundencia les digo estará lleno de bendiciones, lleno de cosas bonitas y lleno de mucha fuerza. Y les digo con contundencia que voy de la mano del de arriba, como siempre, de la mano de mi Dios y sus ángeles guiando e iluminando mis caminos. ¿Listo? Aquí seguimos. Esperemos que el 2021 sea un año mucho mejor con respecto a la situación mundial. Por ahí estaba leyendo informes que dieron que yo voy a ser una de las personas que no se pueden vacunar cuando llegue la vacuna contra esta enfermedad, porque yo soy alérgica a los AINES, a los medicamentos. Yo no puedo tomar nada, por eso yo no soy fanática de cirugías estéticas. Oye, yo quisiera. Ay, doctora, hágame un recorte aquí, hágame una chupa chupa aquí, una chupa chupa. No, mentira. No. Pero sí me gustaría poder hacerme mis cositas con libertad, pero no puedo. No puedo porque soy alérgica a los AINES. Entonces, más bien como que las cirugías que me he hecho son ya así porque sí, me toca. Me las tengo que hacer. O me las quiero hacer, como cuando me dice estas. ¿Listo? Pero ya. Entonces, esperemos que este 2021 sea un año más light. Digamos que más light. No, bueno. Jime, ¿cómo estás, mi reina? Jime Barrantes, mi vida, ¿cómo estás? Un besito, mi amor.
esperemos que este 2021 sea mucho mejor, mucho más light, pero yo lo que quiero es que siempre tengan la fuerza para echar para adelante. No hay más. Esa es la consigna. Usted tiene que sí o sí echar para adelante. Con pandemia, sin pandemia, con esto, otro, con plata, sin plata. Esa es la consigna. Echando para adelante. Oigan, oigan, ese dicho nos quedó súper bien porque esa es la verdad. ¿Listo? Bien. ¿Cómo va a marcar el año 2021 para Day Palencia Reyes con respecto al trabajo del canal? Bueno, seguimos con los en vivos en el nombre de Dios. El día que no pueda, pues ahí les avisaré. Seguimos con los calendarios en el nombre de Dios, que los calendarios obviamente ya se hacen con las rutinas que ya están grabadas. Quiero, bueno, todo lo que estoy recogiendo, como se los dije, es para comprarme otro teléfono porque las transmisiones desde este teléfono se ven mucho mejor que... ay, vean, Verónica, Vero, nos acaba de hacer una donación de 80, pero no sé en qué moneda es, ¿saben? Me dice PEN. ¿Pesos? ¿Qué será? ¿Pesos ecuatorianos? No sé. Gracias, Vero, muchísimas gracias, mi vida. Pero nos acaba de hacer una donación. Seguimos recogiendo. Ah, les estaba hablando de eso. Bien, les estaba hablando que... que seguimos con los en vivos. Wendy dice, ajá, profe, pero eso es una necesidad. Wendy, llamémoslo un regalo, mi amor. Un regalo para mí y para ustedes porque vamos a ver mejor las transmisiones. ¿Listo? Este teléfono, que es el que estoy usando ahora en la transmisión, recuerden, cuando yo lo iba a meterme en la vaca loca de... fiarlo, no me da pena decirlo, fiarlo, porque es que no todos tenemos la plática así constante y sonante para comprar un teléfono caro. No. No todos tienen plática, ni son socios de clubes, ni tienen la producción detrás y toda la maquinaria montada. No. Es que yo soy del común, y me tocó fiarlo. Y ahora lo que estamos juntando es para comprar otro, para tener también más calidad en las transmisiones de YouTube. Porque me di cuenta que la cámara que tengo con la laptop, aunque es una cámara de alta definición, porque es alta definición, me gusta más cómo se ve la imagen del celular y ustedes la pueden ver a través de Instagram. ¿Listo? Pero bueno, ese es el regalo que viene para el canal, para nosotros. Vean. Y yo voy a seguir así, con un asunto sin tanta producción. Yo nunca he tenido tanta producción, ¿listo? Yo nunca he tenido tanta producción y creo que ya a estas alturas no la voy a tener. El que está conmigo está porque le gusta mi trabajo y punto. No porque yo le ando poniendo relojito y vainita y cosita a los videos, porque yo soy más mula, literal, mula para las vainas de sistema. Yo no sé nada de eso, yo lo básico, yo prendo esa vaina y me pongo aquí. Pero, vean, aquí vamos. Así que, en el nombre de Dios, declaramos que el 2021, será un año lleno de mucha prosperidad, de mucha salud, de mucha bendición, pero sobre todo de mucha fuerza. Oye, que no me salgan más arrugas. Bueno, eso es un cuento aparte. Se me salió la ley interna. Bien, creo que eso es todo lo que teníamos por anotar, ¿verdad? Creo que eso es todo de información que les tenía. La parte de lo que vamos a entrenar, la parte de alimentación, los tips, la parte de lo que viene para enero. Eso, ¿verdad? Creo que eso era lo básico que teníamos que tratar. Ahora sí, bueno, Vero me dijo que son 80 soles que corresponden a $20. Gracias, Vero, por aclararme. Ahora sí, voy a leerlas y vamos a ver algunas preguntas que haya que darles respuestas. Sí, profe, aún así, sin tanta gente, hacen las cosas bien. Gracias, Wendy. Ay, Joanita, que yo no quiero que me salga arruga aquí en la frente. Oigan, yo les voy a decir una cosa. Yo no quiero arrugarme. Literal que se los digo.
De verdad. O sea, yo. Masajes. Para no arrugarme. Ay. Ay, Dios mío. Bueno, más tarde yo les voy a colocar la imagen del cronograma de los días de entrenamiento de estas 2 semanas. ¿Listo? ¿Pueden hacer un cardio hoy? Sí, pueden hacer un cardio hoy. Ay, yo no me quiero sudar el cabello hoy. Lo tengo tan arregladito que no me lo quiero sudar. Sexy. Bien, Joanita dice que tampoco se quiere arrugar. Ay, yo no quiero arrugas. Yo quiero estirarme esto aquí, vean, así. Ay, no, así no. Margaret, ¿me pueden donar aquí a través de YouTube? Donan. Y también a través de PayPal. A mí me sirve más a través de PayPal porque YouTube se queda con la mitad de lo que ustedes me donan por el uso de la plataforma. Entonces, me sirve más por PayPal. Yo uso champú. Bueno, yo estoy casada con el Dove desde hace tiempo. Uso unas gotitas y uso un tratamiento repolarizador, se llama. Sí. Judith, de ahí sufro mucho de hierro. El doctor me dice que tome siempre. Bueno, Judith, es muy importante que tú sigas las indicaciones de tu doctor. Es algo delicado que no puedes dejar tener. Dejarte agarrar de una baja de hierro, ¿verdad? Porque sabemos las consecuencias. Entonces, mantente al día con tu doctor, por favor. La cuenta de PayPal. ¿Alguien le puede pasar el enlace de PayPal a Maribel por aquí? Sí, porfa. Sirenia dice, las arrugas son inevitables. Obvio que sí, Sirenia. Eso que la vejez me va a agarrar en cualquier momento. No, todavía no. No, mentira, no. Las arrugas. A todas no, todos nos vamos a arrugar, obvio. Este labial me lo mandó una alumna. Me lo mandó a Sirán el día de mi cumpleaños. Me lo mandó este con un conjuntito y unas sombras. Vamos a ver qué otras duditas hay. Nadie que ya tiene arruga. Yo no te voy a arrugar a ti, déjate de vaina. Rosa Palomares me conoció en él este año. Ay, qué linda, Rosa. Muchísimas gracias por esas lindas palabras. Bueno, esperamos que te quedes aquí. ¿Listo? Hoy, una rutina para hoy. Pueden hacer un cardio. Las que se llaman quema grasa y tonifica, hagan una hoy o hacer un cardiecito. Mañana nos vamos con glúteo y piernas, rutina GAM. Ustedes saben que cuando, o sea, ese día sí lo vamos a trabajar igual. Vamos a tratar de demorarnos menos. Vamos a trabajar más potencia, más fuerza, hipertrofia, con buen peso. ¿Listo? Bueno, bueno, Ale. Ale está probando una máquina para las arruguitas y que nos avisa si le ha ido bien, si le va bien. Adi, chao, mi vida. Muchas gracias por esa donación y por estar aquí. Todos vamos para allá, todos vamos para la vejez, así es. Sí, rutina quemadora de tonificación. Ay, a ver, se me está yendo. ¿Qué vamos a cenar en Navidad? Pues seguro como un puré. Una proteína, un postrecito, vinito. Niñas, ¿pueden darle a Judith el link de PayPal, porfa? Si alguien me puede ayudar, es que no tengo el otro teléfono aquí. Para las que siguen con ganas de aumentar masa muscular, no entrenen hoy. No entrenen hoy igual. Cuando, las que están en masa muscular, yo cuando yo digo en el video, o sea, yo todos los días digo lo mismo. Si quiere, haga el cardio que vamos a hacer. Si no quiere, estire y aquí no ha pasado nada. Tienen que estar pendientes a lo que yo digo, ¿listo? Y Dalvis Cabrales dice, una alumna nueva, bienvenida. Oigan,
¿Cómo cuido mi cabello? Ya les dije, yo uso un champucito, yo uso unos productos, yo me hago mascarillas, yo les creo que les mostré en un video que yo me hago una mascarilla con mayonesa. Mi cabello es seco, listo, tienen que entender que mi cabello es seco, seco, no es grasoso, entonces yo tengo que estar haciéndome mascarillas para hidratarlo. Entonces yo me hago de aceite de oliva, de aguacate, de mayonesa, que son, me le dan grasita. ¿Listo? Vamos a ver. Yo me plancho mi cabello. Ahora lo ves. Es natural, como el color de mis labios. ¿Listo? Es natural como este color en mis labios, natural. No. Oiga, yo me plancho el cabello. Si no, me queda como carne mechada. Ustedes me han visto con el cabello como carne mechada cuando estoy ahí en el, entrenando. Giselle Roja, gracias. No, no lo tengo como mi hija. Rania, bueno, cuando se nos bajan las pompitas, recordemos que la pompa en su mayoría es grasa. ¿Listo? ¿Va? ¿Es bueno tomar proteína de pote? Bueno, si la tienen al alcance, cómprenla un mes, 2 meses, pero no se casen tomando proteína porque al fin y al cabo son productos procesados. ¿Listo? Pueden trabajar con el calendario de enero, Sugey. En los días que yo voy a descansar, los que no quieran descansar, pueden hacerse su propio calendario o trabajan con el calendario de enero. ¿Listo? Ay, Joana, qué perfecto. Para Navidad ya les acabo de decir lo que vamos a comer. Mariana Marshall se va a lavar. ¿Qué vas a almorzar hoy, profe? No, vamos a hacer sopa de pollo. Judith Figueroa dice, Dey, dinos alimentos para aumentar glúteos, ¿cómo debemos comer? Vean, cuando ustedes ven un video y que come esto para que aumente glúteo, eso es mentira. Eso es una gran mentira. Ningún alimento por sí solo le va a aumentar los glúteos. Y tienen que entender que un aumento de glúteos no se da como esas imágenes que ustedes están viendo actualmente en las redes sociales. Listo, si ustedes ven a personas como Michelle Lewin, ustedes han visto que tiene unas grandes nalgas, ¿cierto que no? Bueno, eso es lo que puede lograr un glúteo natural de músculo. Más no. Esas que ustedes ven así, no. ¿Listo? ¿Va? Tienen que ser conscientes de la realidad. Viraonda vive en Uruguay, venezolana, un saludo, mi vida. Cuchillo, entonces, sí. Vean, por ahí me están preguntando cómo salir del estancamiento. Pongan en la búsqueda de YouTube, cómo salir del estancamiento de Palencia. Hay un video donde les hablo de eso. ¿Listo? Bueno, se me están yendo las preguntas. Voy leyendo lo que voy alcanzando a ver. Jimena Michaca que va a descansar. ¿Descansa en esta época? ¿Fue lo que le entendí? Blanca Espinosa, ¿cuántos días tengo que hacer cardio si bajo rápido de peso? 2 o 3 veces por semana está bien. Noemí Chan las tiene grandes y naturalitas, las mías no están tan grandes porque se van bajando. Si yo voy perdiendo grasa, se van bajando porque es más grasa que músculo. Así es. Pilar Delgado, mi vida, no, gracias a ustedes por tanto cariño. Soy yo quien les da las gracias a ustedes. Los 500 saltos, vamos a seguir, o sea, el reto de los 500 saltos, nosotros seguimos todo el mes de diciembre. ¿Listo? O sea, eso se tienen que estar pendientes. Vamos a hacer los 500 saltos todos los días. Vamos a ver, se me están yendo los comentarios. Anabela dice que no va a descansar, que va a seguir entrenando. Ceci Alegría. Sonia Vargas, saluditos. Bueno, se me fueron las preguntas. Vamos a esperar que vuelvan a aparecerme.
Svetlana dice, escuchándome y haciendo desayuno, gracias. Jiménez Michaca, tengo que agradecerte, Day, gracias, me siento más sexy. Ay, qué linda. Shelly Tag, saludos hasta Los Ángeles. Romina dice, ¿qué opinas del ejercicio en mini trampolín? Excelente, si lo tienen, úsenlo, yo no lo tengo. Si iniciamos en agosto, ¿amerita el descanso enero? No, Moni. Si iniciaron en agosto, pueden darle de corrido. Se toman el descanso en Semana Santa. Cari Córdoba está con cardioabdomen. Lizeth Gutiérrez dice que ya su cuerpo pide descanso. El mío también. El mío también, de verdad que sí. De verdad que sí. Fabiane Teresina, Fabiane de Brasil, el músculo tiene memoria, sí, claro que sí. Cuando tú dejas de entrenar y vuelves a retomar el entrenamiento, tu cuerpo es agradecido y va a reaccionar de una mejor manera. Nani Zen, gracias a ustedes. Julieta Villegas, gracias. Ay, qué rico, Tania Berenice. Qué envidia, se va para Cancún de vacaciones. Giselle Rojas Napa dice, Dey, un consejito, estoy triste. Bueno, primero tienes que ver qué es lo que te pasa y por qué estás triste. Y segundo, yo te puedo decir, Misa, que si tú no tomas las riendas de tu vida, tú no vas a salir de esa tristeza. Mamita, a ponerse las pilas porque mientras haya vida, hay oportunidad. Así que a trabajar en esa tristeza, a sacarla y entender que eres un ser humano que te mereces lo mejor, pero que tienes que trabajarlo. ¿Listo? Doña Hani, por ahí la vi. Por ahí. Un besito, mi querida Doña Hani. Saludos. Mi querida Doña Hani, saluditos. Hola, Dey. ¿Cómo hago para fortalecer piernas? Hay que meter peso a los entrenamientos. Victoria Wense, gracias. Sí, Gisela, a ponerse las pilas, ¿listo? Todo está dentro de ti. Tú puedes, Gisela, tú puedes. Recuerda eso siempre, tú puedes, ¿listo? Vamos a ver qué más por ahí. Laura Necuechea, gracias a ustedes. Profe, ¿qué recomiendas para disminuir el síndrome premenstrual? Vean, yo soy adolescente eterna. Yo todos los meses tengo síndrome premenstrual. Entonces eso no depende, yo no puedo darles una solución. Eso depende de cada mujer. Y consulten con su ginecólogo. Su ginecólogo es el que les puede ayudar. Vean, a mí el ginecólogo no me puede ayudar. Porque mi cuerpo es así, porque yo tengo problemas hormonales, entonces yo toda la vida he tenido síndrome premenstrual. Hola, Dey, para adelgazar tienes que hacer puro cardio, no. Si hace solo cardio, queda floja por todos lados. Y de por sí que nosotros, yo soy hija de la flacidez y la celulitis, a mí me encantaría hacer solo cardio, pero no. Para bajar tienen que hacer cardio y peso, más buena alimentación. Eso es lo que les va a dar buenos resultados. Ah, Manju, alguien me colocó ahí que Manju García me recomendó, sí, Manju. No sé si entrena todos los días conmigo, pero sí sé que hace algunas de mis rutinas. Un saludito a Manju. Vamos a ver qué más dicen por ahí. Vamos a ver. Ay. Saray Díaz me dice, hola, ¿cómo te alimentas? Bueno, Saray, si no estoy mal, hay como 3 videos donde de lo que como en un día. Yo me alimento de manera muy básica, ¿listo? Yo como arroz, yo como papa, yo como plátano, yo como ñame, yo como yuca.
en las porciones que mi cuerpo necesita. Tengo algo en mi contra que son mis problemas hormonales, por eso me cuesta mucho estar más delgada, me cuesta mucho marcarme, porque si yo bajo mucho mis hormonas se alocan más y por ahí tengo un problemita. Entonces, ya saben, yo como muy normal. Lo que hay es rutinas ahí para que ustedes hagan si quieren trabajar en los días que del descanso. Dave, ¿qué opinas del cheat meal? Vean, eso es un invento que se sacó la nueva Ola Fitness. ¿Qué le están llamando el cheat meal? Hombre, que usted coma equilibrado todo el tiempo, el mismo cuento rayado de siempre, el mismo disco rayado. Coma equilibrado y el día que se da el gustito, se da el gustito. Eso es lo que están llamando cheat meal, que ahora la gente se llena la boca, el cheat meal. No, eso no es más que el equilibrio que usted tiene en su alimentación diaria y el día que se quiera dar el gustito, se lo puede dar porque usted se está alimentando súper bien. No es más que eso, ¿listo? Eso quiere decir que la profe hace cheat meal. Oye, si yo todos los viernes les digo que yo me tomo mis traguitos o el sábado me como mi hamburguesa, mi pizza, que le llaman cheat meal. Oye, todo el tiempo le llamamos alimentación equilibrada. ¿Ah? Yo uso brasieres de varilla para brincar, ¿listo? Yo no uso top, uso brasier, ¿listo? Chayo Hernández, gracias. Marina Santana, saluditos. Lorena Alvarenga, gracias, mi vida. Las camisetas ya definitivamente van a salir para enero, ¿listo? Porque ya en diciembre está complicado. Me acaba de pasar, vea, acabo de ver una notificación ahí en el teléfono que mi familia me acabó de pasar, cómo va a estar lo de los toques de queda y todo aquí en Barranquilla. Todavía no lo he visto, pero los casos están aumentando, entonces hay que cuidarse. Oh, Rosy dice que hizo un mini reto para abdomen bajo, pero la grasa sigue ahí. Bueno, recuerda que los abdominales no te van a eliminar la grasa. Que para que la grasa se vaya hay que crear un déficit calórico. ¿Qué es un déficit calórico? Que consumas menos calorías de las que gastas. Que hagas una baja en tus calorías. Eso es lo que va a hacer que pierdas la grasa. Los abdominales no te hacen perder grasa. ¿Listo? Dey, ¿se puede consumir a diario el vino tinto? Me dice Rania. Bueno, miércoles, ya tumbé algo ahí. Rania, eso es asunto de cada quien. Pero recuerden que el vino tinto tiene calorías. El vino tinto tiene calorías, una así que 150 calorías más o menos. Espérenme, voy a prender el... No, pero si prendo el ventilador después no los oigo, creo. No me oyen. Entonces son 150, 140, 150 calorías que le sumarían a su día, ¿verdad? Verónica Navejar, recomendación para reducir celulitis abdomen, bajar los niveles de grasa del cuerpo. Porque eso es grasa, ¿listo? Sí, vamos a hacer envíos a todos los países. ¿Cómo puedo bajar barriga sin que se me caigan las chichis? No hay forma, Laura. Solamente que te hagas una cirugía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el pecho grande es grasa o es operado, como el mío. El pecho grande es grasa. Entonces, si tú empiezas a bajar tus niveles de grasa del cuerpo porque quieres bajar el abdomen, se te van a bajar las chichis, como dices tú. ¿Listo? Porque el cuerpo tú no le puedes decir... Oye, me baja nada más de aquí, mi amor, y de aquí no. No, eso no se puede. El cuerpo baja de cualquier lado. A veces baja de manera pareja. Hay personas que primero bajan más grasa del tren superior. Hay otras que se les va más rápido del tren inferior. Eso depende de la genética de cada uno. ¿Listo? Oiga, qué silencio. Silvia Guerrero, muchas. Ay, cuando me arreglo me veo un poco diferente, oigan. Me echó un poquito de sombra ahí. Leti, Leticia Corral, besitos.
Moni Storino dice, paso por el gimnasio y le digo adiós. Bendita genética. Sí, así es. Hay genética. Laura González, saluditos, hermosa. Malvi Linares, gracias. Karen Cover, tú todavía no puedes estar haciendo abdominales, querida. Hay un video que se llama Posparto. Pon en la búsqueda de YouTube, Posparto Day Palencia, y ahí yo les explico cómo seguir después de una cesárea. Se me fueron los comentarios. Day, ¿es dolorosa la operación del busto? Bueno, es una experiencia que yo no cuento. ¿Por qué? Porque cada uno es único. Y si yo les cuento mi experiencia, no se harían nada. Así que yo por eso no la cuento. ¿Listo? Day, ¿puedes hacer un calendario de entrenamiento de 30 minutos pensando en aquellos que no pueden entrenar 30 minutos? Hermosa, yo lamentablemente no puedo hacer calendarios para cada persona. A mí hay personas que me piden calendarios de 40 minutos, calendarios de 50 minutos, que porque una hora, que porque no más, que con una hora es muy poquito. Si llevamos más de una hora, que es que es demasiado, que más poquito. Entonces yo no puedo hacer un calendario para cada persona. Gracias a Dios, aquí están... Hay muchísimos videos, vean, yo tengo más de 1500 videos aquí en el canal y ustedes pueden verlos y escoger los que más les gusten, los que más se acomoden. Ustedes tienen la opción de escoger lo que más se acomode a la rutina, al tiempo de ustedes. Marce FG, saludo hasta Ecuador. Dave, ¿cuánto debo peso debo utilizar para tonificar? Eso no existe, ¿listo? Eso no existe, bella. Tú trabajas con peso, trabajas tu máximo peso. Yo no estoy en aumento y trabajo a buen peso, ¿listo? Sandra Hernández, bonito tu color de labios. Me lo regaló una alumna, me lo mandó de Estados Unidos. Una alumnita mía. Quiero bajar el busto, Silvi. Silvia Guerrero, a seguir trabajando porque no le puedes decir al cuerpo, baja de aquí nada más. Él no va a entender eso, ¿listo? No, señor, mi marido no se va a poner pijama navideña, él lo dijo. Es verdad, hay ejercicios que no me salen y adapto la rutina, dice usuario. Exactamente, así debe ser. Vamos a ver qué más dicen por ahí. ¿Puedes dar las medidas del calzón? Ah, no, mentira, del cajón. Yo leí las medidas del calzón, no es del cajón. Hermosa, busca un video, pon en la búsqueda de YouTube, equipo para entrenar de Palencia. ¿Listo? Ahí te va a salir un video donde yo muestro todo lo que tengo y las medidas del step y del cajón. ¿Listo? No del calzón. Day, cuando hago tren superior las piernas se me adelgazan demasiado. Bueno, no estás comiendo bien ni estás entrenando bien. ¿Listo? Debes alimentarte bien. El calzón no era el cajón. Los rollitos de las axilas. Oigan, todos tenemos los rollitos de las axilas. ¿Listo? Vean. Ahora porque tengo esta blusa que es bajita, pero si yo me aprieto esto aquí, ahí se sale el rollito. O sea, esta vaina aquí no la vamos a tener plana. ¿Entienden? A menos que tengan así un cuerpo súper, súper delgado. Pero este rollito siempre se va a salir aquí. ¿Listo? Porque aquí lo que hay es piel. Aquí no hay un músculo que pueda saltar. ¿Listo? Esto es una curvatura, por decirlo así, normal. Porque acá lo que está es el deltoides, el hombro. Y aquí lo que va es el pectoral, que es un músculo plano hacia acá. Esto siempre lo vamos a tener. ¿Listo? No se obsesionen con eso tampoco. Erika Casiguano, ¿debo hacer cardio para aumentar masa muscular? Erika, yo cuando hice procesos de aumento de masa muscular, yo hice cardio y no pasaba nada. Pero eso depende mucho de la persona. Por ejemplo, yo no soy una persona que baje rápido. Si una persona baja rápido, tiene que dosificar más el cardio. ¿Listo? Los peludos están allá afuera llorando porque es que vinieron y se me subieron aquí. Yo aquí tengo computador, libro y todo. Y no me estaban dejando trabajar. Es que me dijo que me pueden dar las medidas del calzón. Y yo dije, ¿del calzón? Ah, no, del cajón. Leí mal.
Hay que seguir trabajando, ¿listo? Hay que seguir trabajando. Cuando trabajamos hombro, cuando trabajamos todos esos ejercicios de acá, estamos activando toda esta parte del pecho, ¿listo? Bueno, y ahorita nos desconectamos porque ya llevamos hora y pico aquí. Yo hablo demasiado. ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntas, preguntas. Pregunta, pregunta. Lizeth Gutiérrez dice, te ves súper bien en esta etapa. Muchas gracias, hermosa. Ay, se me fue una pregunta ahí. Así es. Así es. ¿A los 50 es posible sacar el glúteo? Bueno, tendrías que comprobarlo tú misma y trabajar y demostrar si sí o si no. Yo no puedo hablar por el cuerpo de usted. A mí me encantaría que a todas las respuestas decirle sí. Profe, ¿se me pueden poner las nalgas así bien grandes y redondas? Decirle sí. Profe, ¿se me puede ir todo el rollito este? Sí, me encantaría. Pero yo tengo que hablarles con la verdad, con la realidad. ¿Listo? ¿Hay un calzado específico para entrenar? Bueno, tiene que ser un calzado de buen soporte. He visto gente haciendo sentadillas con esos zapatos que son altos y como así que no tienen buena estabilidad. Hay que buscar un zapato que les dé buen soporte. ¿Listo? No solamente en los ejercicios estáticos, sino en la parte de cardio. Mañana nos vemos, dice Sonia, así es. Así es, María Castillo, nada más devuelves, mija, la barra esa que está ahí del video y vas al inicio. Tengo artrosis, ¿puedo hacer tus rutinas? ¿Qué te ha dicho tu doctor? Es muy importante lo que te diga, es tu doctor, yo no soy tu médico. Por favor, no pongan su salud en manos de cualquiera, es su médico el que... ¡Anda, se me está acabando la batería! Déjenme conectar esta vaina, espérense ahí, que se me va a desconectar esto. Aguanten el viaje. Ay, me duelen las nalgas y todo. Se me está descargando el teléfono. Bueno, si van a entrar es a dormir. El teléfono no aguantó la carga. Sí, amor, pero sin desorden, Juliancito. No, 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 no. Es que ese es el problema, Julián. Ya se subió a la cama y todo. Ustedes pueden creer. Oye, espérenme ahí, voy a conectar este teléfono porque... Pensé que me iba a aguantar la carga y no me aguanto. Ven ahí. Ahí te ves, amor. Listo. Ay. Bien, ahora voy a correr esto por acá. Voy a quedar aquí, ¿listo? Bien. Seguimos hablando. No, no la cierres. Tengo lastimada la columna, ¿qué ejercicios me recomiendas para tonificar que no sean pesas? Bueno, Verónica, antes que nada, tiene que recomendarte algo tu ortopedista o tu fisioterapeuta. Y dependiendo de la valoración que te hagan, entonces puedes trabajar, te van a mandar a trabajar con bandas, con ejercicios de rehabilitación, etc. Hay que tener mucho cuidado, ¿listo? ¿Le puedes bajar el volumen, amor? Ya, se me fue Juliancito. Eso dicen, Teresa Toledo me pregunta, ¿la L-carnitina sirve para quemar grasa? Eso dicen, que yo lo haya comprobado, no, mis amores de Blenches. Vean dónde quedó el aro, la luz que me estaba poniendo. Oiga, qué desorden en esta casa, por Dios. Ay, para que no se vea. Saludos a Dorita, a Doraelia. Saludos a mi Doraelia. ¿Le puedes bajar, amor, por favor? Se me está escuchando acá todo lo que yo hablo. Gracias, Rosy. Este apartamento es pequeñito. Vean, este es el cuarto y ustedes saben que es pequeñito. ¿De qué es lo que más te gusta regalarte a ti misma? Anda, qué pregunta tan difícil, oiga.
¿Qué pregunta más difícil? ¿Pero regalo material o qué? ¿Regalo material, eh? Ay, no sé, tantas cosas que quisiera que no tengo. Ropa, bueno, no. No, no tengo mucha ropa. Antes sí me encantaba comprar ropa. Cuando uno pasa por momentos difíciles en que tú te tienes que apretar el asunto y no te puedes estar comprando las cosas que quieres, ya tú aprendes a que no puedes estar comprándote tantas cosas. En este momento lo que más compro obviamente es la ropa deportiva, la ropa de trabajo, que es la ropa de trabajo. Pero a mí me encanta, ustedes saben que a mí me encanta vestirme bien, me encanta combinar los colores, me encanta comprar mis buenos zapatos y así. Todo, me encanta comprarme todo. Voy a mostrarle algo. Que les iba a mostrar algo a ustedes. Oiga, Julián se fue para abajo la cama. ¿Se acuerdan las sandalias que dije que quería? Del otro lado. Ese fue mi regalo de Navidad. Y estas las quería bajitas porque no tengo. ¿Vieron? Pero estas son divinas. Me enamoré. Me enamoré. Literal. Oigan, voy a prender el abanico porque hace un calor. Voy a guardarlas. Oigan, se escucha el ventilador. ¿Saben una cosa? Que parte de de los regalitos que me dieron la semana pasada fueron, me compré esos dos pares de sandalias. Oye, es que yo no tengo casi ropa ni zapato, literal. Solo tengo tenis, literal que sí. A salir a rumbear, ya yo no ando rumbeando. Se pasó mi época de rumbear. Ya no salgo casi. Con mi familia nada más. Ay, a mí me encantan las sandalias. No, este es un reloj sencillo, nada más tiene la hora. Ay, Katherine, te aconsejo que por favor devuelvas la barra del video, mi vida, y ahí está, aquí está toda la información. Listo, ya estoy contestando preguntas. Que prendí el ventilador porque hace mucho calor. Anabela cumple 5 meses en vivo. Ay, qué lindo. Gracias, Ana. Súper. Estamos en el mero chisme, dice Rosy. Bueno, a ver qué otras preguntitas hay. Jocelyn Vivero, gracias, mi vida. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias a ti. Gracias a ti.
Ven a México, oye, yo quiero ir a México. Ya le dije que cuando haga la Teletón para ir a México, yo les aviso. Esperemos que pase todo este asunto de la pandemia, que esto ha estado tan complicado, de verdad. Pero, bueno, hay que esperar. ¿Cómo cuido mi pelo? Pero, oigan, un día en la semana es que a mí se me ve el pelo bonito. Ustedes han notado, un día. El resto de la semana yo paso con el pelo aquí, amarrado, la pinza, el todo, porque no doy para tener este pelo suelto. Con este calor aquí en Barranquilla, un día de la semana es que lo tengo bonito. Me lo plancho. Que me lo plancho. Pero yo, mi champú, mi rinse, uso un tratamiento biorrepolarizador, uso unas gotitas, uso mascarillas naturales de mayonesa, de aguacate, de aceite de oliva. Que les cuente de Colombia o de Barranquilla. Bueno, Barranquilla es una ciudad caliente, es una ciudad en el Caribe. Barranquilla tiene aproximadamente, casi llegamos a los 2 millones de habitantes, entre colombianos y extranjeros que hay aquí. Es una ciudad que no es turística, no es un distrito es un distrito industrial y portuario. ¿Listo? Barranquilla no es turística, las playas no son bonitas, pero ay. Hay un dicho acá que dice, quien no te conoce te sueña. No, se me olvidó la parte inicial. Oye, dame la pinza del cabello, atrevido. Ya se estaba comiendo Julián mi pinza. Y quien te conoce jamás te olvida. Voy a buscarle cómo es el dicho que hay acá. Pero yo vivo enamorada de mi arenosa. Vean, yo sufrí. Literal, Julián, Julián. Bájese de ahí, por favor. Ay, no, ya se la comió, miren. Se la comió. Y yo quitándosela. Con razón estaba tan quieto, vean. Miren. ¡Ah! Se la comió Julián. Pueden ver. Julián. Y está ahí como si nadie la viera. ¿Qué haces ahí, atrevido? Por eso era que estaba tan calladito. Julián. Juliancho. ¿Qué tienes en la boca, ve? A ver, ¡ay, el bolígrafo! ¡El bolígrafo! ¡No! ¡Ya se me estaba comiendo el bolígrafo! ¡Julián! Es que tengo, me lo sacó de aquí del cuaderno porque lo tengo aquí en el cuaderno. ¡Déjame la botella, la botella! ¡Húyeme! Véanlo estirándose. Es una cosa terrible él. No, ve. Vea qué vergüenza, ahí te están viendo, Juliancito. Es terrible, véanlo, allá va, desordenado. Bien, vamos a seguir leyendo. Ay, Julián, mira. Era con la que yo tenía agarrado el cabello aquí, vean. Vean lo que hizo. Se la comió. Saludos a Patricia hasta Chicago. Julián es tremendo. Sí. Ya se fue. Es así. Wendy ya se va. Profe, ¿qué es a lo que llaman el banco allá? El banco es el banco de madera con el que hago ejercicio. ¿Qué vas a hacer para despedir el año? Bueno, todavía no sabemos. Ahí les iré contando. Terrible, vean. Julián, me viene a quitar esto. Julián, Alberto, tú no respetas. Julián, me va a coger mi botella. Vaya para allá. El Banco de Barranquilla, no, el Banco Magdalena. El Banco Magdalena es un pueblo. No, 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 tú me vas a tumbar. Espérenme ahí, voy a bajar esta luz porque. No, 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 deja esos cojines. Ay, no, aquí en esta casa no puede haber ni un cojín puesto.
Uy, Dios mío, no. Me estoy. Vámonos. No se puede con él, vean. Por eso es que yo no pongo cojines ni nada en la cama, porque, o sea, la cama de nosotros siempre tiene que estar con un forro y pelada, porque no se puede. Ya se lo llevó mi marido. Es terrible. O sea, pero últimamente anda más. Ay, Julián es una cosa loca. Sí, ellos salen en la mañana y en la tarde. Felipe y Julián salen en la mañana y en la tarde. Salen y dan un paseo de 40 minutos con mi marido. Y hacen sus necesidades. Ellos no hacen nada aquí dentro de la casa. Julieta Villegas, gracias. Oigan, no, este Julián siempre pone la nota loca. Eso es que me está pidiendo comida. Ya Julián quiere comida. Ya tiene hambre, sí. Ya quiere comida. Es terrible. Terrible. Ya llevo... Esta botella es un litro. Ya me había tomado un litro, entonces ya llevo litro y medio. Bueno, ya nos vamos todos. Ya nos vamos. Anabela usa 10 libras para el brazo. Bueno, yo, si aguanta 10 libras no hay problema. Ana, recuerda que para que tu cuerpo baje los niveles de grasa, tienes que... tienes que... ajustar tu alimentación. ¿Listo? Yo me tomo 2 litros de agua, a veces hasta 3. El Banco Magdalena es un pueblo. ¡Ay, Lucy! ¡Gracias! Oiga, Lucy nos regaló platica. El Banco Magdalena. Lucy nos regaló 20 pesitos. Gracias, mi Lucy. Besitos. El Banco Magdalena es un pueblo, pero de otro departamento. No es de aquí, del Atlántico. ¿Listo? Saludos hasta El Paso. Laura Necochea, saluditos. La piel flácida es imposible que se adhiera nuevamente al músculo. Eso depende mucho de la genética de cada uno. Yo sigo tratando de mejorar esa parte, porque ustedes saben que yo tengo ombligo triste, yo tengo flacidez en el abdomen. Yo sigo trabajando en eso. ¿Listo? Joana Fontana, gracias. Rosy, es que no sé. ¿Listo? Cuando ustedes me ponen en peso mexicano, a mí me los entregan en dólares. ¿Listo? Ay, Silvia, que tiene vaina. Que ya tiene triste todo. Oigan, ya se fue Nadia. Y mi reina Celia, ya se fueron. Joanita Henao Roldán, gracias, mi amor. Bien, yo creo que ya no hay más preguntas. Creo que ya quedó todo claro. Más tarde le corto algunas partes a este video. Las travesuras de Julián, no, la voy a cortar, la voy a dejar. La voy a dejar porque siempre corto las travesuritas de Julián. Lucy, ay, tan divina mi Lucy. No, gracias a ti, mi Lucy. ¿Sí? ¿Nadie se despidió? Ah, bueno. Dale, listo. ¿Querés volver a Costa Rica? Me dice Krishna María Gaviria. Es difícil. Es difícil porque ya estar acá con mi familia otra vez, es complicado. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, ¿verdad? Rania, muchas gracias. Muy difícil la pregunta. Sí, yo quiero mucho a Costa Rica. Es un país que yo amo demasiado. Yo tengo nacionalidad costarricense. Yo tengo ya doble nacionalidad. Pero volver, no sé. Hasta mañana. Gracias, Lucy. Valery Cruz, no he podido entrenar porque mi mamá está malita. Bueno, Valery,
tú eres la que tienes que valorar el tiempo que tienes, ¿listo? Si tienes tiempo, entonces haz rutinas cortas. Krishna, mi esposo es de Cartago. Mi hija nació en Cartago. Mi hija nació en Cartago también. Mi esposo es Cartago, papero. Julieta Villegas, gracias. Muchas gracias. Abracitos a todos, abracitos a todos. ¿Listo? Bien, ahora sí es cierto. ¡Oh, tengo hambre! Ay. Tengo hambrecita ya. Bueno, me alegra mucho que sus esposos estén contentos con los cambios. Muy importante. Mañana nos vemos con el favor y la bendición de Dios. ¿Listo? Nada. Mañana vamos a entrenar glúteos y piernas y abdomen. Rutina GAP. Así que nos vamos con buen peso. ¿Listo? Ay, qué rico. Lasaña de berenjena, Moni. Delicioso. Sí. Excelente. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haberme acompañado en una entrega más. Mañana nos vemos con el favor y la bendición de Dios. La gente que me donó aquí a través de YouTube, de verdad, infinitas gracias y que Dios y la vida les multipliquen las bendiciones. La gente que me ha donado a través de PayPal, muchísimas gracias. Que la vida la siga llenando de abundantes bendiciones. Y la gente que no me ha donado, no se preocupen, mis amores de Belén, que yo soy feliz con tenerlos aquí en el canal nada más. ¿Listo? Así que no sé, porque hay gente que me escribe, ay, profe, es que me encantaría donarle y no tengo. Vean, solo con que estén aquí presentes, entrenando conmigo y haciendo las cosas conmigo, para mí ya es un gran regalo. ¿Listo? Así que nada, no se me preocupen, ¿va? Listo. Gracias a ustedes también. Que tengan un resto de domingo bonito. Delicioso. ¿Ok? Besitos. Chao, chao. Pórtense bien. Nos vemos mañana. Bye.